Las cédulas de identidad actualmente vencidas podrán ser utilizadas para votar en los próximos comicios del 7 de noviembre, así lo dispone una reciente normativa aprobada en la Asamblea Nacional. Creímos que esta iniciativa va a contribuir a un mejor desarrollo de estas elecciones dentro de 12 días, en que todos y todas los y las nicaragüenses saldremos a votar el 7 de noviembre por Nicaragua, por la paz, por el progreso, por más derechos, por la transformación de Nicaragua, por el combate a la pobreza, por seguir restituyendo derechos a las familias nicaragüenses. Esta ley será una de las pocas que veremos todas y todos los diputados votando a favor. Cabe mencionar que la iniciativa fue enviada con carácter de urgencia por el Ejecutivo y aprobada con 88 votos a favor. Apoyamos esta iniciativa a través de Junta Directiva Nacional y de los jefes de bancada, que cada nicaragüense, a pesar del factor tiempo en distancias, de factores económicos, en recursos económicos, que no han podido renovar su cédula de identidad, se les pueda brindar una oportunidad para que estos ciudadanos nicaragüenses, este 7 de noviembre, puedan ir a su lugar, a su centro de votación, puedan cumplir con el artículo en la Carta Magna, donde es una ley que mandata de que los ciudadanos puedan elegir y ser electos a las autoridades nacionales del país que nos van a representar dignamente en estas próximas elecciones. Asimismo, con esta ley se asegura ejercer a través de sus representantes libremente electos mediante el voto popular, igual, directo, libre y secreto. Es importante resaltar que una vez concluidas las elecciones, las cédulas vencidas quedarán completamente inválidas. Noticias 12, Darlene Téllez.